¿Qué estás haciendo, borrego? ¿Qué onda, pa' qué? El desayuno. Oye, la Toña, ¿dónde está, eh? No sé. No ha salido de su suite y la neta ya me roxé la tripa. A mí también. Buenas. ¿Y tú qué onda, Toña? ¿Y esa mascada? Ah, es que voy a ir a la marcha feminista. Borrego, ¿tú sabías algo de esa marcha feminista? Negativo, ¿pa' qué? Claro que no. ¿Qué van a saber ustedes, machos alfa, inconscientes, descerebrados y americanistas? Bueno, tranquila. ¿Por qué la agresión? No sabía que estabas metida en esas ondas. Ay, claro. Pues es que ahora las chiabas nos apoyamos las unas a las otras, si no, ¿quién? Ah, no, pues sí. Pero bueno, ahí se ven porque me quedé de ver con Sky y otras amigas, ¿eh? Bye. Espérame, espérame, Toña. Y el desayuno no seas así, imagínate. ¿Qué? ¡Es weekend, Francisco! ¿Y qué, no tienen manitas? Ahí se ven. Sí. ¿Cómo es a la gordita? Bueno, ¿y qué te vas a organizar a desayunar? ¿Mi especialidad para qué? ¿Cuál es? ¿Cereal o quecas? Ah, no friegues. Bueno, pues unas quecas. ¿Ah, verdad? Un poquito de gallo. Mira, un poquito de chicharrón, ponle ahí. Ah, bueno. Suéltelo. La tiene, la caricia, la hace suya. Viene, va, tuya, mía, te la presto. ¡Tiro, gol! ¡Ya, viceborrego! ¡Esto ni sirve, hombre, aparte! No me digas, ¿para qué? ¿Tres partidos ganados seguidos sin recibir gol y tu control no sirve? Va, te lo cambio. ¿Una revanchita? Ya, intensito. Aparte, como que ya hace hambre, ¿no? Y Toña ya se tardó, para variar. Sí. ¡Pásale, muchachas! ¿Y cómo les fue, gordita? A toda madre, Francisco. ¿No que era de puras chavas? Pues somos puras chavitas, ¿bien o no, chicas? Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. La culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. ¿Qué hubo? No, hombre, se ve que se puso buenísimo, ¿eh? Pues sí. Bueno, nosotras ya nos vamos. Y no se te olvide ir a la convención. Aquí te dejo el manifiesto y la lista de nuestros derechos. Nos Ándale. Vemos, mi... Sí, manita. Bye. Cuídate. Vámonos, chicas. Ándale, bye. Se van por la sombrita, ¿eh? Estas chavas, qué risa, man. Manifiesto, lista de derechos. ¿Qué se trae entre manos, Toya? Ahorita te cuento. Ándale, borre, vete pidiendo unas pizzas, que esto se va a poner bueno. De hecho, ya las pedí, no tardan. Ay, qué bueno. A ver, cuéntame, ¿qué es lo que está pasando con ustedes? Ahorita te cuento. ¿Perdiste otra vez, Francisco? ¡Qué decadente, meca! Gremio Universal de Trabajadoras Domésticas. Mm. ¿Cómo ves? Ya vamos a luchar por nuestros derechos. ¿Y cuáles son esos derechos, mi Toña? 3 meses de vacaciones con goce de sueldo. 2 días de descanso a la semana. Viáticos para nuestra transportación. Jornadas de no más de 8 horas de trabajo o se cobrará la hora extra o fracción. ¿Ahí no le pierde? Ah, bueno, no, si te parece, ¿eh? No, bueno, es que no sé de dónde sacaron esas cosas. ¿Cómo de dónde? De la Convención de Trabajadoras Domésticas, donde te dije que me inscribí. Además, hay muchísimas chavas de todos los países. Y nosotros, por ser país sede, vamos a tener que recibir a una en la casa. Ah, mira nada más, ¿y quién te dio permiso? ¿Cómo? Pues este es mi trabajo y es mi casa. Nomás faltaba que no me dieras permiso. Ay, espérame tantito, espérame tantito. Por supuesto que te doy permiso, es tu casa, ya lo sé. Pero estas cosas se arreglan, se hablan, se platican, Toña. Pues por eso te estoy avisando. Es por el bien de las trabajadoras domésticas del mundo mundial. Ay, por favor, Toña. Bueno, está bien, que se quede, pero en tu cuarto. Y no mucho tiempo. Aquí ya no cabemos más, ¿ok? ¿Ves? Ya somos muchos. Abusan, ¿pa' qué? Tú deja de tragar, ponte a trabajar, güey. Exacto. ¿Qué película tan mala? ¿Qué es eso? Está buena, es de zombies. Está malísimo. Oye, como que se antoja una botarilla, ¿no? ¿Y luego? ¿Cómo que luego? Pues dile a la Toña que se la organice. ¿Hasta crees, pa' qué? Me puso a tender las camas y a lavar los trastes que porque es domingo y es su día libre. Y que ni la puerta va a abrir, ¿eh? Esa marcha y esa convención, no sé cuánto tiempo le va a durar a la gordita, ¿eh? Y... ¡Safo! ¿Dónde vas? ¡Vas! ¡Vas, güey! ¡Ay, qué hueva, pa' qué! ¡Ya, órale! ¡Perdiste! ¡Órale! ¡No manches! ¡Hola! Buenas, buenas. Bueno. Soy Magali y ando buscando a Toña. ¿Vive aquí? ¿Toña, sí? ¿Sí? Sí.
Sí. Pásate. Qué gusto ser el borrego. No, por favor, yo te ayudo. Sí, yo me la llevo. Gracias. Sí, adelante, adelante. Muchas gracias. Bienvenida. Muchas gracias. Hola. Ay, hola. Yo soy Paco, el roomie de Cabeza de Brócoli. Ay, mucho gusto, Paco. Mucho gusto. Y borrego, sí. Cabeza de Brócoli. Sí, sí. Qué simpático soy. Sí, me encanta. ¿Sí? ¿Te gusta? Sí. Déjenla respirar, perros. Ay, tú debes ser Toña, ¿no? Mucho gusto, compañera. Yo soy Magalis Martínez de Cuba. Vengo a pasar unos días por esto del intercambio. ¿A poco tú eres la Magalis, la trabajadora cubana? Sí. En Cuba las mujeres somos muy buenas trabajadoras, ¿eh? Y sabemos hacer de todo. ¡Ay, qué linda! Gracias. Bueno, voy tomando tus cosas para que te vayas acomodando en mi cuarto, ¿va? Espérame tantito, no te calientes, Flacha. ¿Quién te dio la cuenta? Ahorita vemos dónde se queda la señorita. Tranquilo, tranquilo. Ay, no te preocupes, corazón, que donde ustedes me digan, yo pongo huevo. Ah, bueno, entonces vente por acá porque tú te vas a quedar conmigo en mi suite para vigilarte de estos perros. Allá pones los huevos, ándale, pásate. Estos perros, qué cómico. Qué cómico. Ay, estos perros. Ay, me gusta. Trajiste muchas cosas, ¿verdad, Mara? Sí, qué preciosa está Magali. Y a toda madre la cubana. Y se va a quedar con nosotros. Toña, creo que fue un poco duro contigo. ¿Ah, sí? Sí, quiero que sepas que tienes todas las prestaciones. ¿Sí o no, Rebeca? Sí, mi Toña. Y si me permites, ¿para qué? Pues, no sé, si quieres, puedes traer un par de compañeras más de la convención. Porque, pues, digo, hay que apoyar el movimiento, ¿no? Sí, es justo y necesario. Y aquí, pues, nos acomodamos, ¿verdad? ¿Para qué? No hay ningún problema. No hay problema. Ay, muchísimas gracias. Qué lindos, qué acomedidos alcahuetes. Ay, aquí les preparé con mucho gusto unas chicharritas, que es como una especie de botanas típicas de Cuba. Ay, gracias, Magali. Pero siéntate, aquí somos como de la familia todos, ¿eh? Sí, sí es como de familia. Siéntate. ¿De verdad puedo? ¡Claro! ¡Por confianza! Bueno. Sí. Ay, ¿aquí? Sí, aquí. Aquí está bien, aquí. Qué lindos son los mexicanos. ¿Sí? Son tan cálidos. Calientes, dirás, ¿no? Es que así nos llevamos aquí, ¿verdad, Toña? ¿Y qué vamos a ver? Aquí el borrego seleccionó unas películas mexicanas buenísimas. El Rompecatres con Luis de Alba y Alfonso Sayas, buenísimo. Bueno, esa no la conozco. ¿No lo conoces? No. Ay, Cabeza de Brócoli, pero yo soy fanática de las películas mexicanas. ¿En serio? Sí, a mí me encanta. ¿Cómo se llama? Pedro Infante y Jorge Negrete. Se ven así todos charros y bien machos. Ya sabes, con personalidad. Exacto. Oye, ¿y allá también son así de machos y de perros como estos dos? No, qué va. No son como los mexicanos, ¿no? Allá los hombres son muy tacaños, ¿no? Muy descarados y bien borrachos. Así es. Ah, bueno. Pues aquí no son tan tacaños, pero de borrachos no le pierden, ¿verdad? ¡Ay, espérate! Además, allá somos más mujeres que hombres. No me digas. Sí. ¿Más mujeres que hombres? Sí. Por lo menos 3 mujeres como yo por cada hombre. Wow. Oye, Magali, ¿y de casualidad no tienes algunas hermanas o algunas primas que, no sé, quieran venir a conocer México? Sí, mijo, sí, tengo una cantidad de primas. Si tú quieres, yo te las puedo presentar. ¿Es en serio? ¿Claro? Sí. ¿Y a mí no? También para ti. Y me sobran primas por todos lados, mijo. Bueno, ya sería una tía mayor para él. No, se ve muy bien. Bueno, ya, ven, ponele la tele, ponele. Oye, ¿nos pasas el control? Ah, claro, sí. Claro. No, el otro. El otro. Ese, mero. Ay. Ese. Ay. Dale, ya, ponele. ¿Dónde la aprieto? Ay, mira, ¿aquí? Es abajito, ahí. Ahí está. Ahí está el Rompecatres. Oye, sí está buena la botana, ¿eh, Magali? Ay, muchas gracias, compañera Toña. Cuando quieras te paso la receta. Ay, gracias. Mira, qué padre. Oye, Magali, y me platícame tú. Shh. ¿Tienes fotos? Sí, dale. Es que están hablando y no se oye. El celular te... No, es que están hablando y no se oye cuando se rompe el catre. Y un día que me levanto y era hombre libre, sin compromiso. Y ahí es donde decidí, pues, invitar al borrego a la casa y nos hicimos roomies. Qué bien pensar así, libres y sin prejuicio, para allá. Claro, claro. Y es que pa' qué, yo somos como un equipo, ¿eh? Ajá. Compartimos todo y sin prejuicio. ¿De verdad? ¿Sí? De verdad. ¿En serio? Ay, qué bien, ¿no? Sí, libres, ¿no? Padre, ¿no? ¿Qué? ¿Y ahora? ¿Quién te vistió de mucama de telenovela? ¡Hinche viejillo! Ey, a mí no me veas así, ¿eh? Al salir en la mañana. ¿O no, Borre? Sí. ¿Verdad que pa'?